concentración de Cecilio, mirando fijamente la pelota. La orden de Mario Díaz de Vivar. Va Cecilio, tiró, la picó Cecilio. ¡Gol! 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 De Cerro Porteño. Penal ejecutado a lo Cecilio. Así debe llamarse a partir de ahora en el fútbol paraguayo esta manera de patear penales. Lo volvió a hacer Cecilio Domínguez. Cambió, sí, cambió para esta locura, entre comillas, del 10 de Cerro, que ya tiene doblete, los dos de penal. Cerro Porteño 3, River Plate 2. El cuarto penal puede sacar ventaja Cerro Porteño. Mirando va a también, rematar. Los 90, son los únicos dos que ejecutaron. Es verdad, sí señor, va Domínguez entonces. La orden de Germán Delfino, va Cecilio Domínguez, la picó. ¡Gol! Golazo de Cecilio Domínguez a los Zinedine Zidane. 4-3, pasó al frente Cerro Porteño. El Loco Abreu de Cerro Porteño. Loco Abreu, sí señor. Categoría, frialdad. Algunos dirán irresponsabilidad, sin embargo elige con mucho talento picar esta pelota mientras Campestrini ya volaba hacia su palo izquierdo. Cerro Porteño un penal arriba, muy bien por Cecilio Domínguez. El Loco Cecilio, fíjate vos cómo saluda. Señoras y señores, va Domínguez, va Domínguez. Cerro Porteño, lo hizo Domínguez, 21 años tiene, 21. Parece de 30, fue el mejor de todos de Cerro, que cuenta Boca 2, Cerro Porteño 1, Domínguez lo hizo. De esa manera insolente de patear el penal, ¿no? Cuando estás perdiendo, tiene más valor porque en la derrota hacer esto, ¿no? Muy por encima Domínguez de la producción de Cerro Porteño. Tal vez lo merecía más él que su equipo. Señores, obvio. Va a llegar Domínguez. Penal y se acaba esto en la primera parte. En ese adelante le pide Pitán Armani. Elige un palo, Cecilio. Lo deja tirar o no se tira el gigante. No se va a tirar, ¿eh? Lo va a esperar. Va Cecilio Domínguez. ¡Golazo de Domínguez! Es extraordinario como la picó. Una sangre fría, extraordinaria, descomunal, de talento puro y de convicción. Con un gigante como Armani, pincharla así es cosa de locos, pero está loco Domínguez. Gana Cerro 1-0. Nuestra conversación sobre la carrera corta cae en saco roto cuando eres un tipo que la pincha. Un jugador como Cecilio Domínguez, que es otra cosa. Fíjate que Armani va a buscar la lógica. Un tipo que toma tan poca carrera, un tipo normal, terrestre, la cruza. Pero Cecilio Domínguez la pincha. Que sacó tierrita. Sacó un poquito del blanco del punto.